Velázquez, yo me llamo Adrián José Galindo Quintero y soy tu mayor seguidor, aunque desde Colombia te mando este saludo y quiero algún día irte a visitar. Gracias por hacer esas canciones que llevan contenidos del Señor Jesucristo. Yo también soy cristiano, Dios lo bendiga. Llamado como una misión. Y si no fuera por su gracia, hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Yo pensaba enganchar los guantes y no escribir un solo tema, y siento que algo me frena, y eso me hace sentir que vale la pena. Que el día que me vi en mi peor escena, su poder se hizo más fuerte en mi debilidad y aprendí del problema. Yo no he perdido el control en lo absoluto y me da esperanza confiar en él y menos en mi atributo. Sé que vale la pena y dará su fruto. Dedicarle 3 semanas a una canción que solo dure 3 minutos, yeah. Me paso horas pensando si tendrá sentido, si pasa por alto el esfuerzo invertido, quizás darme por vencido. Porque ni los likes ni nada con que me paguen compensan el valor de este contenido. Y me recuerdo que mis metas son otras, que mis canciones son otras, mis recompensas son otras. Y si son de Dios no se agotan, que siga firme aunque fuerzas me queden pocas. Que el efecto de mis temas es más grande de lo que mis ojos notan. Ver a la gente esperar mis canciones me hace acordarme de aquel niño lleno de deseos y un par de ilusiones, que no puso su mirada en limitaciones, puso su mirada en Cristo y hoy día lo escuchan en otras naciones. Y lo más grande del camino que construye, que cuando escribí mi nombre siempre fue detrás del suyo. Le entregué al Señor mi tienda por encima de mi orgullo, y en un tiempo de influencer vieron cómo lo influyó. Llamado como una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. No tengo en mis planes quedarme sentado viendo el efecto del mundo y del pecado. Imposible quedarme de brazos cruzados sabiendo que Dios me dio todo para impactar la vida y dejar un legado. Y yeah. Le pido al Señor que su mano nunca me abandone, no, y que me dé la fuerza para hacerlo como se supone. No se pide menos en nuestras oraciones, no. Cuando hay niños imitando lo que les digo en mis canciones, hicieron obvio su lado malvado. Y cuando vengan con su odio, voy a estar del otro lado y me verán de frente. Pero cuando ajusten el lente, la sombra que verán conmigo será del Omnipotente. No dejes que el miedo te amedrente. Es justo lo que se siente unos minutos antes de ser valiente. Un sistema que sabe el poder que emana de la fuente y ordenó arrestar cristianos por orar en su mente. Pude haber echado para atrás cuando la vi, pero si este es mi gigante, en el nombre de Cristo seré su David. Que vi un mundo perdido y me atreví a responder al llamado de mi padre y decirle envíame a mí. Pude haber echado para atrás cuando la vi, pero si este es mi gigante, en el nombre de Cristo seré su David. Yo conocí su verde y me comprometí a cambiar a otros con ella como ella me cambió a mí. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Ser fácil el camino, la duda llegó pero no intervino. El talento es bueno para que se vuelva mejor cuando con azúcar lo combino. El jefe desde el cielo trazó mi destino. No hay forma de fallar si con Cristo camino. De tantas de empezar ya sé cómo termino. Yeah, yeah. ¿Quién dijo que no? Se puede llegar lejos honrando con mi talento el que me lo dio. ¿Quién dijo que no? Si lo que soñé de pequeño ahora miro y vio que se me dio. ¿Quién dijo que no? Puse mi talento en su mano y él me sorprendió. Cuando te has visto que el hombre cambió lo que un día Dios prometió. Hey, quiero ser legendario. ¿Quién dijo que no? Podemos romper en los charting de streaming sin hablar de sexo ni drugs. Ser famoso en la tierra no es nuestro motor, pero tampoco digan que no cuando todo es posible. Si pones tu fe en suelo firme y mi casa está firme en la rock. Vivo limpio por su blood. Me dio mi talento y yo se lo entregué por
por eso Él me lo multiplicó. En mi humillación me exaltó. Mi esposa está sana, mi padre sin cáncer. Hay algo imposible para Dios. Los cristianos pronto estaremos en el top de Billboard. No le pongas límite a un Dios que pueda hacer lo que Él desee, como quiere y cuando Él quiera obrar. No me pongas límite, mi país es rey, yo príncipe. Y hay de los que digan que no vamos a llegar. Ey, los que antes dudaban, ahora me ven y dicen que siempre creyeron. Como quiera yo lo amo, aunque en mis tiempos duros toditos se fueron. He pisado lugares que yo no sé ni pronunciar. Lo mejor es que a Dios no le hace falta que yo vaya. Si Él quiere pone todas las piedras a hablar. Pero me lleva por gracia, esa es su manera de amar. Un pecador hablando de perdón a naciones que Él vino a salvar. So, ¿quién dijo que no? Se puede llegar lejos honrando con mi talento el que me lo dio. ¿Quién dijo que no? Si lo que soñé de pequeño era mi hijo que se me dio. ¿Quién dijo que no? Puse mi talento en sus manos y Él me sorprendió. Cuando te pinto que el hombre cambió lo que un día Dios prometió. Otros predican en púlpito, pero Dios quiso usarme en esto de la música. Todos nosotros somos únicos, pero en la vía en la que la llevamos no es única. Hay gente que te observa desde lejos, así que ten cuidado con lo que publica. Tiraron fango, pero Dios es que limpia mi túnica. Y se me dio, cuidé mi corazón y no se dañó. Tuve ni pan y la visión no se empañó. Nuevo día, nuevo mercy, el 7 en la jersey. Trayendo palabras porque es pan de vida pa' que no esté empty. Ahora quieren acampar y conmigo no quieren coger el aguacero. Tranquilo, no lo tomo mal, pero ustedes saben a lo que me refiero. Si yo llegaba hasta aquí, fue porque puse a Dios de primero. Sin pareja en la pista y como yo antes sigo bajo cero. Yo no sé tú, no dejo que las artimañas me dañen el mood. Mucha oscuridad, pero venimos a darte el luz. Siéntate a la mesa que traigo algo que edifica el menú. ¿Quién dijo que no? Se puede llegar lejos honrando con mi talento el que me lo dio. ¿Quién dijo que no? Si lo que soñé de pequeño ahora miro y vio que se me dio. ¿Quién dijo que no? Puse mi talento en sus manos y Él me sorprendió. Cuando te has visto que el hombre cambió lo que un día Dios prometió. Comenzó como un sueño, un llamado y pasión. Y el siguiente paso fue romperle en cada canción. Y lo hice cantándoles de salvación. Hablarles del jefe fue mi inspiración. El día que escribí mi primera canción, hablarles de su nombre era mi intención. Y Él puso mi nombre fuera mi nación. Y es que mi Dios es el que llama respalde. Estoy tranquilo, no duerme el que me guarde. He pisado lugares que no imaginé. Y nunca tuve copia, que Jesús es quien salva. Y ahora dímelo cómo se ve. Solo fue su gracia pa' que esto se dé. Lo creímos por fe. Y ahora viajamos el mundo en el nombre de los tres. Dice, voy a hacer cosas que no se hayan visto antes. Y estoy claro que para lograrlo hay que trabajar bastante. Pero si algo me ha ayudado es entender que este reino es más grande que mi sueño de ser cantante. Me he parado en plataformas importantes y he tenido oportunidades delante. Y aunque todavía no estoy donde quiero, si te puedo asegurar que no estoy donde estaba antes. ¿Quién dijo que no? Dime Harold. ¿Quién dijo que no? Y en Sigiri. ¿Quién dijo que no? Que el hombre cambió lo que un día Dios prometió. Entender que el hecho de que no acepten el mensaje que llevo a mí nunca me va a sorprender. No tengo nada que perder, el mensaje que llevo es poder. Dime tú cuándo van a entender que no falta el amor, decirle la verdad. Que no puede haber cambios siendo igual a la sociedad, y menos en un mundo con tanta maldad. No me compro una oportunidad, no, en Cristo tengo seguridad. Defender la verdad no es falta de humildad. No falta el amor, decirle la verdad. Que no puede haber cambios siendo igual a la sociedad, y menos en un mundo con tanta maldad. No me compro una oportunidad, no, en Cristo tengo seguridad. Defender la verdad no es falta de humildad. Anoche yo estaba pensando en que si los que esperaban que cambiara el mensaje todavía estarán esperando. Ya estoy acostumbrado a sus sellos. Yo no espero que sean como yo, pero tampoco esperen que sea como ellos, no. He dado mi vida por lo que yo creo, y no ando detrás de que me den trofeo. No es mentira decirle a la gente que aquel que no choque con Cristo la va a tener feo. ¡Ándele,
No es falta de amor decirle la verdad. Que no puede haber cambios siendo igual en la sociedad. Y menos en un mundo con tanta maldad. No me compro una oportunidad, no. En Cristo tengo seguridad. Defender la verdad, no es falta de humildad. No es falta de amor decirle la verdad. Que no puede haber cambios siendo igual en la sociedad. Y menos en un mundo con tanta maldad. No me compro una oportunidad, no. En Cristo tengo seguridad. Defender la verdad no es falta de humildad. En un mundo con tanta maldad que quiere cambiar hasta el lenguaje, lo menos que hace falta es cristianos que quieran cambiar el mensaje. Por eso tú cuando trabajes, estudia muy bien el pasaje, pa' que no andes buscando hacer música que adora a Dios y a la vez con este mundo encague. He dado mi vida por lo que yo creo y no ando detrás de que me den trofeo. Si me dan uno aquí lo festejo, pero estoy trabajando por ese que me dará Cristo en el cielo por ser su reflejo. Yeah, 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 yeah. Ha sido más claro. Yeah. Ha sido más claro. Harold Velázquez, Galo y los del Monte Sinaí. Imprenta fragante. No se dé contra puerta aplicar. Que no es falta de amor decirle la verdad. Que no puede haber cambios siendo igual en la sociedad. Y menos en un mundo con tanta maldad. No me compro una oportunidad, no. En Cristo tengo seguridad. Defender la verdad no es falta de humildad. No falta de amor decirle la verdad. Que no puede haber cambios siendo igual en la sociedad. Y menos en un mundo con tanta maldad. No me compro una oportunidad, no. En Cristo tengo seguridad. Defender la verdad no es falta de humildad. Defender la verdad no es falta de humildad. Hace tiempo que escuché de un gran amor. De uno que no conoce limitaciones. Tan pequeño para entrar un corazón. Tan inmenso que puede abrazar naciones. Un amor que llega para siempre y nunca se va. Un amor que una vez lo recibes no puedes callar. Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor. Que puedan conocer, que el mundo pueda ver al Rey que nos llamó. Por eso doy, y doy, y doy de ese amor tan bonito. De ese que llena el alma y te da vida nueva. Compartirlo te invito. Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor. Que puedan conocer, que el mundo pueda ver al Rey que nos llamó. Por eso doy, y doy, y doy de ese amor tan bonito. Quiso posible ver lo que podían hacer Colombia y Puerto Rico. Extraño que te hablan cualquier idioma. Tan versátil que se convirtió en canciones. Tan presente que puedes sentir su aroma. Y hasta llegar desde antes que lo menciones. Un amor que brilla más que la estrella. Un amor que no se describe en canciones. Un amor que abrazó al mundo y trasciende cultura, tiempos y naciones. Un amor que llega para siempre y nunca se va. Un amor que una vez lo recibe no puede callar. Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor. Que puedan conocer, que el mundo pueda ver al Rey que nos llamó. Por eso doy, y doy, y doy de ese amor tan bonito. De ese que llena el alma y te da vida nueva. Compartirlo te invito. Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor. Que puedan conocer, que el mundo pueda ver al Rey que nos llamó. Por eso doy, y doy, y doy de ese amor tan bonito. Quiso posible ver lo que podían hacer Colombia y Puerto Rico. Harold Velázquez. El País Obama.
que no, que nunca falte el amor. Que puedan conocer, que el mundo pueda ver al rey que nos llamó. Por eso doy, y doy, y doy de ese amor tan bonito. De ese que llena el alma y te da vida nueva, compartirlo te invito. Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor. Que puedan conocer, que el mundo pueda ver al rey que nos llamó. Por eso doy, y doy, y doy de ese amor tan bonito. Hizo posible ver lo que podían hacer Colombia y Puerto Rico. Yo estoy en mi cuarto escribiendo canciones y en otra parte del mundo suenan explosiones. Yo ayer fui a la iglesia y otros le prohíben que el nombre de Cristo mencionen. El mundo soga en decepciones, ansiedades, dudas y depresiones. No, no se puede no hablarle al vecino y pensar en naciones. Saben que eres cristiano, la gente que te ve a diario. La misma necesidad que tiene el mundo de Cristo la tiene la gente en tu barrio. Quieres saber lo que le hace falta a este mundo, sal al vecindario. Y te darás cuenta que hace falta gente que guía más gente a la cruz del Calvario. La única esperanza para un mundo de gente perdida. Yo, nosotros esperando la segunda y algunos aún no saben ni de su primera venida. Se nos hace común escuchar las preguntas del mundo y se nos olvida que Cristo proveyó respuesta y solo hace falta quien las diga. El reloj corre y nadie va a evitar que siga. El tiempo que perdiste no huirá. Una palabra a tiempo salva una vida. Basta de ser luces tenues que alumbren solamente cuando combinan. Nos toca hacer luz cuando la oscuridad es tan grande que parece que nos domina. El que me rodee tiene que saber lo que soy. De lo que tengo les doy. Y eso que tengo es capaz de levantarte hoy. Quiero ser de los que le digan envíame a mí que yo voy. Porque predicar no es pa' mañana, es pa' hoy. El que me rodee tiene que saber lo que soy. De lo que tengo le doy. Y eso que tengo es capaz de levantarte hoy. Quiero ser de lo que le diga, envíame a mí que yo voy. Predicar no es pa' mañana, es pa' hoy. Hay una madre esperando que alguien le diga que su hijo aún tiene esperanza. Hay un joven que se siente solo, lo traicionaron y perdió la confianza. Hay un mundo intentando lidiar con su propia maldad y no avanza. Pero hay una iglesia con un mensaje tan profundo, capaz de llegar donde el mundo no alcanza. Hay un mundo en desesperación, pero un pueblo con la solución. Un mundo que va a la perdición, pero un Dios que trajo salvación. Desde el cielo nos dio la misión, la gran comisión, una orden, una opción. La forma que Dios diseñó para alcanzarnos con su salvación. Toca preguntarnos más a menudo si el que está a nuestro lado ha cenado, si ha tenido un día complicado o tal vez si se siente cansado. Tenemos que hablarles de Cristo y que con nuestro acto sea reflejado. Mírala al que tiene al lado y darle el abrazo que nadie le ha dado. Que no te avergüences de ser luz, que alumbre entre la multitud. Dios llamó gente para llevar su palabra y entre los que llamó estás tú. Y es con prontitud que muchos se pierden y no han escuchado de Jesús. Hay gente que nunca leerá la Biblia y lo más cercano que tendrán a la Biblia eres tú. El que me rodee tiene que saber lo que soy. De lo que tengo le doy. Y eso que tengo es capaz de levantarte hoy. Quiero ser de lo que le diga, envíame a mí que yo voy. Predicar no pa' mañana, es pa' hoy. El que me rodee tiene que saber lo que soy. De lo que tengo le doy. Y eso que tengo es capaz de levantarte hoy. Quiero ser de lo que le diga, envíame a mí que yo voy. Predicar no pa' mañana, es pa' hoy. Porque predicar no es pa' mañana, es pa' hoy, yeah. Pa' mañana es pa' hoy, yeah. Predica, 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 pa' mañana es pa' hoy. Ready, ready, ready.
Dios escogió a Moisés para que el mal dividiera, y también escogió a David para que reinara. Escogió a Daniel para mostrarnos su poder, y a Isaías para que lo anunciara. Escogió a la mujer que tendría el placer de traer al mundo al rey que esperaban. Llegó a la tierra para cambiar la historia, y escogió a 12 que lo acompañaran. Escogió a evangelistas en distintas naciones, levantó gente para sus misiones. Escogió a gente para que enseñaran a otros y otros que le hicieran canciones. Escogió de lo vil y menospreciado, y lo que no funcionaba él hizo que funcione. Escogió gente con limitaciones y se hizo grande sus imperfecciones. Yeah, yeah. Un experto sanando corazones rotos. Su plan nunca falla, por eso es que no tiene otro. Envía a su gente y él fue su piloto. Pa' otro tiempo escogió a otro y ahora nos toca a nosotros. Nos escogió a nosotros y está con nosotros al salir a la calle. Nos dio seguridad y nos garantizó que es imposible que su plan le falle. Nunca nos dejó cuando no entendimos el proceso y nos tocó pasar por el valle. Si me escogió a mí, escoge el que quiera, porque a mí nunca estuvo el detalle. Mostró a sus discípulos el poder tan grande que tiene el cristiano cada vez que ora. Y el mismo poder que un día estuvo con ellos, el mismo que está con nosotros ahora. Puso gente que le compartiera en el mundo la única verdad salvadora. Su verdad siempre ha sido la misma y siempre se sintió innovadora. Yeah, yeah. Nunca se le fue de las manos. Nada pasa por alto ante la grandeza de un Dios soberano. Lo más grande es que cuando le di la espalda, aún así él me extendió su mano. Nos escogió y no nos avergonzamos de decirle a este mundo que somos cristianos. Un experto sanando corazones rotos. Su plan nunca falla, por eso es que no tiene otro. Envía a su gente y él fue su piloto. Otros tiempos escogió a otro y ahora nos toca a nosotros. Y ahora nos toca a nosotros. Otros tiempos escogió a otro y ahora nos toca a nosotros. Abranle en paso que lo hizo de nuevo. Dos rodillas tocaron el suelo. La paloma levantó su vuelo y vino a postrarse en un corazón nuevo. Una vida rota que llegó en derrota, yo misericordia. Gracias al cordero que venció el madero y la acercó a su gloria. Y no pretendo que comprendan la movida de cómo su muerte pudo darnos vida y de este mensaje que regresa a casa una vida perdida. Mientras un mundo de reyes y alfombra roja dividió su clase, un rey verdadero la bañó en su sangre para que tú pases. Y como no hay templo, ni mansiones, ni prisiones que sujeten su grandeza a la razón, quiso acompañarte para siempre y sin reparo se mudó a tu corazón. Y aunque con un reino fuera de este mundo, desde hoy te abraza.
vino a asegurarse que estará seguro de regreso a casa, de regreso a casa, de regreso a casa. Abrale en paso que lo hizo de nuevo. Dos rodillas tocaron el suelo. La paloma levantó su vuelo y vino a postrarse en un corazón nuevo. Una vida rota que llegó en derrota. Yo misericordia. Gracias al cordero que venció el madero y la acercó a su gloria. Y no pretendo que comprendan la movida de cómo su muerte pudo darnos vida. Y de este mensaje que regresa acaso una vida perdida. Mientras un mundo de reyes y alfombra roja dividió su clase. Un rey verdadero la bañó en su sangre para que tú pases. Y como no hay templo, ni mansiones, ni prisiones que sujeten su grandeza, la razón quiso acompañarte para siempre y sin reparo sembró a tu corazón. Y aunque como un reino fuera de este mundo, desde hoy te abraza. Vino a asegurarse que estarás seguro de regreso a casa. Y como no hay templo, ni mansiones, ni prisiones que sujeten su grandeza, la razón quiso acompañarte para siempre y sin reparo se mudó a tu corazón. Y aunque como un reino fuera de este mundo, desde hoy te abraza. Vino a asegurarse que estarás seguro de regreso a casa. De regreso a casa. De regreso a casa. Quisieron retarnos pero nos multiplicamos. Lo intentaron pero mira dónde estamos. No nos avergonzamos de vivir la verdad que predicamos. Sin cambiar en los mundos pasajeros. Las riquezas que tenemos no se compran con dinero. Imposible negar que este mensaje es verdadero. Y lo que comenzó con 12 hoy le da la vuelta a este mundo entero. Sin cambiar en los mundos pasajeros. Las riquezas que tenemos no se compran con dinero. Imposible negar que este mensaje es verdadero. Y lo que comenzó con 12 hoy le da la vuelta a este mundo entero. Somos la fuerza que se multiplicó con la presión. Somos un pueblo en peligro pero nunca de extinción. Somos libres en un mundo de libre expresión. Y por cada basura que nos tiren voy a hacer otra canción. El dolor de cabeza de la oposición. Una antorcha encendida para esta generación. Un ejército escogido con una sola misión. De llegar al mundo entero predicando salvación. Demasiado intencional, tanto así que te lo vuelvo a mencionar. Desde la vino te dije que esto era internacional. Nos montamos en un ritmo y se lo hacemos viral. Y si se cierra el algoritmo salimos a predicar. No nos detienen los que estaban, los que están y los que vienen. Contra el pueblo de Cristo dime quiénes. Llevándole a tus hijos música que les conviene. Y cuando imitan lo que canto verás que no solo los entretienen. Este mensaje es tan real que llega a vida y la transforma. Por eso celebramos de esta forma. Se nos cerraron puertas y creamos nuestra propia plataforma. Para decirle al mundo que Cristo transforma. Sin nada que envidiar los mundos pasajeros. Las riquezas que tenemos no se compran con dinero. Imposible negar que este mensaje es verdadero. Y lo que comen
comenzó con 12. Hoy le da la vuelta a este mundo entero. Sin nadie en mí en los mundos pasajeros. La riqueza que tenemos no se compran con dinero. Imposible negar que este mensaje es verdadero. Y lo que comenzó con 12. Hoy le da la vuelta a este mundo entero. Música que renueva, un pretexto para sacarlos de la cueva. Y que vengan a escuchar las buenas nuevas. En un ritmo que se pega y con los beneficios de una vida nueva. Donde no hay más pena, donde no hay condena. Un amor eterno en este mundo pasajero. Llevando la esperanza, aquel que no ve la salida, el desespero. Siendo aluvio, aunque me gusta ser rapero. Hacemos todos los géneros, pues la meta es llegar al mundo entero. Ya tuve, me organicé, tuve planes y los logré. Trabajé y le hice un disco que cuenta como por tres. Con la visión que 10 veces la reforcé, no la cambié. Mis canciones son exitosas desde el día en que las creé. Y es que me siento orgulloso de lo que hacemos. Y no por cuánto vendemos, sino porque es vida lo que promovemos. No hay nada que envidiarle al mundo cuando nosotros sabemos que hay caminos duros y solo los duros lo recorremos. Para celebrar lo que somos sobran razones y para predicarlo también. Por eso lo hacemos hasta en las canciones. Lo que comenzó con 12 días trascendió a millones. Y va a seguir creciendo, que no te impresiones. Sin nada que envidiar los mundos pasajeros. La riqueza que tenemos no se compran con dinero. Imposible negar que este mensaje es verdadero. Y lo que comenzó con 12, hoy le da la vuelta a este mundo entero. Sin nada que envidiar los mundos pasajeros. La riqueza que tenemos no se compran con dinero. Imposible negar que este mensaje es verdadero. Y lo que comenzó con 12, hoy le da la vuelta a este mundo entero. Me siento orgulloso de donde es que vengo. Gracias al Señor por lo que tengo. Tengo mis razones para reírme, gente, para oírme y cantar lo que tengo. Me siento orgulloso de donde es que vengo. Gracias al Señor por lo que tengo. Tengo mis razones para reírme, gente, para oírme y cantar lo que tengo. Otro día más me levanto contento, mami, estoy cumpliendo lo que un día soñé. Un día cantaba en la sala de casa, al otro día me vi en la TV. Pero lo mejor de esta historia no ha sido que me reconozcan o lo que alcancé. Lo mejor de esta historia, sabes lo que fue, que lo que me enseñaste nunca lo cambié. Me siento contento por el privilegio de hacer lo que amo y disfruto a diario. Me disfruto en los grandes escenarios y también predicar en la esquina de un barrio. Unos salen bomberos, otros deportistas y algunos salen en otros salen cantantes, nos gusta el estudio y nuestras oficinas son los escenarios. Tengo tanto que agradecer que si empiezo a contarlo creo que no termino. Por aquellos que siempre han estado y por los que Dios me sumó en el camino. No hay que ser de la calle para darle gracias a Dios por lo que hizo conmigo. No hay mejor testimonio que decir que vine de abajo y me mantuve fijo. Me siento orgulloso de donde es que vengo. Gracias al Señor por lo que tengo. Tengo mis razones para reírme, gente, para oírme y cantar lo que tengo. Me siento orgulloso de donde es que vengo. Gracias al Señor por lo que tengo. Tengo mis razones para reírme, gente, para oírme y cantar lo que tengo. No hay mejor sensación que saber que eres de inspiración. Que mi música sigue llegando y sigue dando vida a una generación. Me disfruto tanto que el nombre de Cristo sea glorificado en cada escenario. Y que un padre me diga gracias por tu música, mi hijo te escucha a diario. Ha sido posible cumplir lo que quiero, llevando el mensaje verdadero. Yo he hecho muchas cosas, pero las he hecho entendiendo lo que va primero. Me gusta hacer canciones que lleguen lejos. Los conciertos repletos me los festejo. Pero la bendición no ha cambiado la visión de querer seguir siendo su reflejo. Sé su reino y su justicia primero y por consecuencia algunas cosas llegaron. No tenía nada, solo respondí a lo que ya me llamaron. Las decisiones que tuve me enseñaron, los malos tiempos que viví me formaron. Y aunque el sol de hoy ya han cambiado un par de cosas, las convicciones no cambiaron. Me siento orgulloso de donde es que vengo. Gracias al Señor por lo que tengo. Tengo mil razones para reírme, gente, para oírme y cantar lo que tengo. Me siento orgulloso de donde es que vengo. Gracias al Señor por lo que tengo. Tengo mil razones para reírme, gente, para oírme y cantar lo que tengo. Yeah, yeah, yeah. Yo.
llevar por lo negativo, ni por lo que mis ojos puedan ver. Aunque vean lo contrario, siempre positivo. Derrumbarme a mí no van a poder. Cuando me dicen que no puedo, es cuando me motivo yo a seguir intentándolo. Por eso esto que tengo no lo suelto, mi futuro estoy ya cuadrándolo. Cuando me dicen que no puedo, es cuando me motivo yo a seguir intentándolo. Por eso esto que tengo no lo suelto, mi futuro estoy ya cuadrándolo. Un día se abrirán los cielos y vendrá Jesucristo pa' buscar a su iglesia. Y todo aquel que no le había visto le verá. Toda lengua confesará que llega el Rey de Reyes que por siempre reinará. Si me caigo 7 veces, 8 él me levanta. No puedo dar fruto si no estoy conectado a la planta. Tengo mis creencias claras, por eso lo seguiré intentando hasta que lo vea cara a cara. Así que dale con calma, sin prisa, despacio, porque pa' quejarse aquí no hay espacio. Es tiempo de intentarlo y no ser reacio. No todo lo que brilla es oro y no quien sea entrará al palacio. Sin buscar nada, Dios me dio esta posición. Yeah, aunque haya oposición, quiero ser usado como en Gedeón. No voy a quitarme hasta liberar por completo esta generación, yo. Cuando me dicen que no puedo, es cuando me motivo yo a seguir intentándolo. Por eso esto que tengo no lo suelto, mi futuro estoy ya cuadrándolo. Cuando me dicen que no puedo, es cuando me motivo yo a seguir intentándolo. Por eso esto que tengo no lo suelto, mi futuro estoy ya cuadrándolo. 100% convencido de que estoy aquí por gracia y no por suerte. Y que lo que no me mató me hizo más fuerte. Yo sé lo que es caminar por el valle de sombra y muerte. Y también sé lo que es humillarme ante el Padre y que su gracia no me suelte. Míralo a él cuando se me mencione. Lo que hago es por su gracia, así que por mí no te impresiones. Enfrente miedos, críticas y decepciones. Me sirvieron de lesiones y por eso después las convertí en canciones. Desde niño claro y firme en lo que soy. Y la crítica de ayer solo me impulsó a llegar donde estoy hoy. Claro, de donde vengo y donde voy, gracias al proceso duro aprendí a valorar donde hoy estoy. Cada escalón me hace más pequeño, y es que cada logro no me salta, me hace humillarme ante el dueño. Tengo planes, tengo metas, tengo sueños, sin olvidar el diseño, que Dios es tan grande y yo soy tan pequeño. Una crítica no cambia lo que soy. Tengo claro dónde vengo y por dónde voy. Sin Cristo nada soy, él es que le debo, en donde hoy estoy. Y por eso es que la gloria se la doy. Yeah. Cuando me dicen que no puedo, es cuando me motivo yo a seguir intentándolo. Por eso esto que tengo no lo suelto, mi futuro estoy ya cuadrándolo. Hey. Cuando me dicen que no puedo, es cuando me motivo yo a seguir intentándolo. Por eso esto que tengo no lo suelto, mi futuro estoy ya cuadrándolo. Gorrita pa' los nenes, pa' las nenas, la diadema. Yo no me mezclo en esos temas. Que mi identidad está clara, no está clara en el sistema. Rompiendo argumentos, rompiendo esquemas. Le presento solución y me llaman el problema. La verdad confronta y levantan sirena. Cómplice yo si me callo y si hablo. Me pica en la cabeza como a Pablo. El mundo necesita de Cristo, pues yo quiero propagarlo. En mi vida el nombre de Cristo jamás podrán apagarlo. Y vamos que me piquen, me decapiten, vamos para los nubes sin pensarlo. Que mis pecados están saldos y si muero en ganancia tengo ese respaldo. De temprana edad no doblegaba el mensaje. Crecí en un punto pues no quiero pelear. Esos bastores ya le di pasaje. No importa las vidas, niños crecen. Porque veo que carecen de falta de identidad. Diste realidad desde los 13. Tú dime, ¿cuál es la siguiente distorsión? Tengo que aceptarla, mejor muero como profeta. Con Cristo en el corazón, yo no he vuelto a la misión. Y no pierdo la visión. ¿Qué acepta qué? Acéptame a mí, acepta a Cristo, que es la salvación de tu corazón. Yo, con la gorrita pa' los nenes y pa' las nenas, la diadema. No me mezclo en esos temas.
Que mi identidad está clara en el sistema. Rompiendo argumentos y rompiendo esquemas. Solución y me llaman el problema. La verdad confronto y levantan sirena. Cómplice yo si me callo y si hablo. Me pica en la cabeza como a Pablo. La muerte y el pecado se tiende. Su palabra la pierde, eso no me sorprende. Su verdad le ofende y somos la solución que este mundo no entiende. Una verdad que no se vende. Y el del que con ella contiende, el que nos ataca no entiende. Que mientras más nos oprime, más nuestro mensaje se extiende. ¿Crees que voy a ver lo que pasa y quedarme de brazos cruzados conforme? Si el fin es promocionar el tenis, ¿por qué cambiarle a los niños el uniforme? Exigen igualdad, se les brinda igualdad y aún se quedan inconformes. Lo que quieren es que abracemos su pensar y ahí tienen un problema enorme. Cuando hablo, Cristo me respalda. ¿Cuál es la obsesión con que el neno se falda? En vez de hacer cosas que valgan la pena, se venden por cosas que para ellos valgan. Y creíste que iba a darle la espalda. Si me quedo callado es como si apoyar a toda la basura que salga. El mundo necesita de Cristo y cualquier cosa fuera de él no funciona. Por eso que fracasen su ideología sin peso a mí no me impresiona. Y aunque sea difícil, el que me ha enviado nunca me abandona. Aquí no entienden este idioma, pero sé que en el cielo tendré mi corona. Vivir como quieren ya no es la razón del festejo. Ahora van tras los niños y quieren matarlo frente al espejo. No peleo con sangre ni con neo, pero cuando en los míos te enfrenta al espejo. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Por más mentiras que quieran inculcarle, la sangre de Cristo será su reflejo, yeah. Cuando hablo no solo lo hago por mí, lo hago por los que vienen detrás de mí. Por los que aún no han visto lo que ya oí, los que no han entendido lo que entendí. Con un mensaje claro que nadie podrá destruir. Y aunque el mundo intente tirarle con todo y pasarlo por alto, nada lo va a sustituir. La gorrita pa' los nenes y pa' las nenas, las diademas. No me mezclo en esos temas. Que mi identidad está clara, no está clara en el sistema. Rompiendo argumentos y rompiendo esquemas. Solución y me llaman el problema. La verdad confronto y levantan sirena. Cómplice yo si me callo y si hablo. Me pica en la cabeza como a Pablo, yeah, yeah. Demasiado con mis ojos. Tal vez cerré la puerta al corazón. Tal vez por miedo a que no diera el tiempo, corría sin tener una razón. Tal vez ya la razón no razonaba. Perdió el porqué del día que comenzó. Entonces comenzó a darse cuenta que algo en el camino se perdió. Y con todo lo que vi, no vi el camino. No vi el golpe cuando vino y afectó mi corazón. Porque antes de haber cerrado la puerta, ya estaba la indiferencia y sentí cuando me abrazó. Y empecé a morir estando vivo, hasta encontrarme perdido donde nadie me encontró. Conté con los dedos a algunos amigos que por falta de motivo el corazón no los contó. Y así comenzó. Me seguí quedando solo, hasta que llegué a pensar que estar solo era mejor. Señor, hazme llorar que me destruyo. Mientras corro de tu amor ya no sé ni a dónde huyo. Hazme libre de la red que me enredó y une mi corazón de vuelta al lado del tuyo. Señor, hazme llorar que ya no lloro. Ni siquiera cuando oro alcanzó tu plenitud. Admito que se me perdió el camino. No vi el golpe cuando vino. Te ruego, encuéntrame tú. Encuéntrame tú. Que no quiero estar tan solo. Encuéntrame tú. Que no quiero estar tan solo. Encuéntrame tú. Yeah. Señor, hazme llorar que ya no lloro. Ni siquiera cuando oro alcanzó tu plenitud. Admito que se me perdió el camino. No vi el golpe cuando vino. Te ruego, encuéntrame tú. Encuéntrame tú.
que no quiero estar tan solo. Encuéntrame tú. Yeah. Encuéntrame tú. Que no quiero estar tan solo. Encuéntrame tú. Yeah. Encuéntrame tú. Escuché que madre solo hay una y que padre puede ser cualquiera. Lo grabé en mi pecho, lo llevé conmigo y eso no evitó que me doliera. Hice malabares pa' que no se viera el hambre en mis ojos de que un día me vieras y estuvieras de cerca sin tener que irte solo porque quisieras. Aquí estoy, ya he crecido un poco, como ves ya soy casi un hombre, y lo más cerca que te he tenido es cada vez que escribo mi nombre. Me cansé de fingir que ya no me hace falta y decir lo que todos repiten, de que pasen los días, semanas y meses y nada de eso cambie que te necesite. Esta vez no se trata de mí, hablemos un poco de ti, de cómo te has sentido, cuánto te ha dolido, eso que es duro de admitir. De esa parte que nadie dijo, ignoraron el acertijo, que si a mí me hace falta mi padre, entonces a mi padre le falta su hijo. Hasta hoy corazones rotos, hasta hoy corazón con orgullo. ¿Cómo voy a sanar mi dolor si pretendo vivir ignorando el tuyo? Si mi meta en la vida es solo vivir para mejorarte, entonces compito contigo y reclamo tu amor cuando no supe amarte. Dime ahora a quién engaño, si se nota legua que te extraño. Trataron de meterle en fines de semana amores de este tamaño. Quebraron el alma de dos corazones que ya no se escuchan entre tanto ruido que nadie se para por más que lo intente, porque su diseño ya estaba unido. Yeah, yeah, yeah. Porque en su diseño ya estaban unidos. Entendí que la vida es dura y que se fractura con una ruptura. También entendí que se cura si pasas canciones en vez de factura. Que intentó la cultura de hacernos vivir sin la armadura, que solo las manos de un padre podrían poner de manera segura. Entendí que la vida es dura y que se fractura con una ruptura. También entendí que se cura si pasas canciones en vez de factura. Que intentó la cultura de hacernos vivir sin la armadura, que solo las manos de un padre podrían poner de manera segura. Si supieras la lucha en mi mente, a mi nombre tatuaron por siempre la palabra ausente. Saber que el pasado decide el futuro sin importar nada mi presente. Y te soy transparente, me sentí tan juzgado por la gente, pues la culpa te aplasta tu milla y viene a jugar con tu mente. Yo debí preocuparme por ti, pero era tan joven cuando a tu madre yo me uní. Era un niño jugando a ser hombre y por eso huí. No importando la historia anterior, me hicieron sentirme inferior. A nadie le importó mi interior cuando me hice tu padre estando en escuela superior. Y te vi en los videos y te fuiste viral, y no pude virar ni siquiera pa' poderte abrazar y mirar. Y yo aquí sin poder respirar, pues no puedo aspirar con toda esta carga encima. El dolor se avecina, la verdad lastima, y por eso me escondo pa' ir a tus conciertos pa' verte partir la tarima. Pero ahora no puedo abrazarte cuando bajas de ella, y mi mente se estrella pensando en foto familiar que pudo haber sido tan bella. Y aunque sé que mi vida cambió cuando Dios me tocó el corazón, pero sé que el perdón que yo quiero en la vida nunca será tu obligación. Pero si se presenta una oportunidad de perdonar, yo no sé lo que el futuro ahora pueda presentar. No pretendo en un momento el pasado yo borrar, pero gracias conocido y...
Entendí que la vida es dura y que se fractura con una ruptura. También entendí que se cura si pasa canciones en vez de factura. Que intentó la cultura de hacernos vivir sin la armadura, que solo en las manos de un padre podrían poner de manera segura. Entendí que la vida es dura y que se fractura con una ruptura. También entendí que se cura si pasa canciones en vez de factura. Que intentó la cultura de hacernos vivir sin la armadura, que solo en las manos de un padre podrían poner de manera segura. Yo misma me voy a encargar de encontrar al que te hizo esto. Y que pase, lo que sea, estoy dispuesto. No me importan sus excusas, sus razones o sus pretextos. Me quitaron un hermano y alguien va a pagar por esto. Desde ese entonces pa' mí nada es bello. Y voy a hacer lo que sea pa' acabar con ellos. Y aunque sé que no está bien, ya no me importa que ellos. Ya lloramos nosotros, ahora les va a tocar a ellos. Voy camino a hacer algunas preparaciones. Quiero que llegue el momento, pero hay que verificar las municiones. Voy solo y no me pongo a las traiciones, porque de donde vengo son parte del diario estas misiones. Me dirijo a donde me dijeron. Tengo quien me colabore y confirmó que ya lo vieron. No tienen idea del error que cometieron. Me despertaron y después ellos se durmieron. Llegó el momento y nadie impedirá que lo termine, sin dejar que nadie lo arruine. Nunca me vi dejando que este impulso me domine, pero no hay que pensarlo si eso fue pa' lo que vine. Identifican los que eran, lo logré sin que me vieran. Eran cinco mal contados y salí sin que me dieran. No acabaron con la vida de cualquiera. Era mi hermano, iba a hacer lo que pudiera. Llego en la casa, pero no sé qué me pasa. Busco consuelo y la tristeza es quien me abraza. Venga mi hermano, pero él no está en la casa. Con lo que hice, su vida no se reemplaza. No encontré la solución, no entiendo ni la sensación. Logré lo que quería hacer y no siento satisfacción. Ahora no tengo más que confusión. ¿Quién era yo para tomar esta decisión? Cementerio y dos caminos al hospital. Y puede que tampoco lleguen, ya no había signo vital. Lo que tanto criticaste no pudiste evitar. Que en solo cuestión de tiempo lo saliera a imitar. No hay manera de que en algo contribuya. Destruir otra familia mientras aún llora la tuya. Demasiado caro correr por la tuya. Y lo peor es que a tu hermano nada de eso sustituya. Nadie gana cuando ocurre una matanza. Si proceden ustedes, yo te dije que era mía la venganza. No pudieron la cruz, los clavos y la lanza. Evitar que lo amar y devolverle la esperanza. Obviamente no está satisfecho. Si soy yo quien da la vida de quitarle a quien te ha dado ese derecho. ¿Acaso no has visto el libro de los hechos? Masacraron a los míos y si yo fuera como tú, ¿qué hubiera hecho? Estoy aquí para acabar con la mentira de que ustedes pueden solo y ni siquiera pueden controlar su ira. Que es culpable todo el que respira y seguirá con esa pena si le presento la cruz y no la mira. ¿Quién diría que se acabaría? Solo es cuestión de tiempo, me buscan la policía. Cuando dije que la venganza era mía, lo dije porque mi justicia nunca dejaría tu vida vacía. En cambio a mí no me sorprende que haga esto. No esperé que diera vida un corazón que estaba muerto. Y aunque no todo al grado de expresarlo tan violento, la maldad que lo arropa hablará en cuestión de tiempo. Mira tu mundo y dime si te miento. He dejado mi palabra y esa nunca se la va a llevar el viento. Hace más de 2000 años es mi último aliento. En la cruz les concedí arrepentimiento. Pudo odiarlos por lo que me hicieron. Un ejército de ciegos, vine como salvador y no me vieron. Entonces lo amé y se sorprendieron. Mi justicia hizo evidente su maldad y solo así se arrepintieron. ¿Cómo juzgarte sin dejar de amarte? ¿Cómo amarte y no juzgarte? Mi justicia hubiera podido matarte, pero mi amor salió a encontrarte. Y en la cruz le enseñé al mundo que yo sí pude perdonarte. Llegar y conquistarlo todo, pero no a tu modo, dándote de codo. Los vi amar el lodo y presumir vivir. Los vi bajando y parecían subir. Luego los vi morir y tuve que admitir
que yo no quiero nada si no está aquí. Le temí al fracaso hasta que entendí que no hay peor fracaso que si todo sin ti. Se abrieron las puertas, las cosas cambiaron. Llegaron los medios y me mencionaron. Algunos se fueron y otros se quedaron. Respondí en la tierra cuando desde el cielo me llamaron. Mientras caminaba vi que poco a poco iba creciendo el tamaño de la fila para la foto. Y entre los aplausos, las luces y el alboroto, yo solo cantaba y tú le dabas forma a lo que estaba roto. Prefería escuchar tu voz en el alboroto, que no hay turbulencia que pueda lograr que dude del piloto. Que mi vida está segura en tus manos y que el camino no preocupa si se sabe a dónde vamos. Así de cerca aunque no pueda verlo. No quiero un amor moderno, lo cambié por uno eterno, que para mi sorpresa me amó desde antes. Me llenó de su mensaje y le entregó al mundo un cantante. Por eso es que vivo, por eso es que sigo, por eso es que digo que el mundo será mi testigo. Aunque algunas cosas hagan el camino atractivo, no quiero tarima si el Padre no se sube conmigo. Si no es como Enoch, entonces no camino. O como Moisés, no doy un paso si no vas conmigo. Y es que me di cuenta que no fue por suerte. Cuando estuve de rodillas, entonces tú te hiciste fuerte. Los vi llegar y conquistarlo todo, pero no a tu modo, dándote de codo. Los vi amar el lodo y presumir vivir. Los vi bajar y parecían subir. Luego los vi morir y tuve que admitir que no quiero nada si no estás aquí. Le temí al fracaso hasta que entendí que no hay mayor fracaso que éxito sin ti. Mira, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra de los vivientes. Fuera de ti mi carne y cora desfallecen. Toma mi mano derecha, tú eres mi porción por siempre. Casi me dejo llevar, rebalan mis pies y me distraigo como Asaf en el Salmo 73. Veo prosperar al impío y toca mi puerta el estrés. Pero no es lo que tú me das, sino lo que tu esencia es. No dejes que me gane la altanería, que no me olvide de ti un día o tenga la osadía de pensar que me merezco porque he hecho, porque he visto, sino que hay en mi sentir siempre el mismo sentir de Cristo. Tú llevas mi nombre escrito en tu palma. ¿De qué me vale ganarlo todo y perder mi alma? Hecha para ti, son un extra los reflectores que me sirven para cantarles del amor de mis amores. Los vi llegar y conquistarlo todo, pero no a tu modo, dándote de codo. Los vi amar el lodo y presumir vivir. Los vi bajando y parecían subir. Luego los vi morir y tuve que admitir que yo no quiero nada si no estás aquí. Le temí al fracaso hasta que entendí que no hay peor fracaso que si todo sin ti. Hablando entre amigos me preguntaron de todas las veces que había grabado, ¿cuál era mi mejor canción? Confieso que no le contesté nada, que aquella pregunta dejé guardada y se la hice a mi corazón. Para mi sorpresa no tenía ninguna, con los atributos que tiene la luna, mostrar la grandeza del sol. Que todo este tiempo me he quedado a medias, que aún dando todo no puedo explicarte la magnitud de su amor. Que puedo con letras solo salpicar el arte del cuadro que muestra su amor. Y mis melodías solo como un día en un universo de eterno color. Entonces buscándole una explicación entendí que mi vida y su disposición son prueba evidente de que simplemente con mi vida escribo mi mejor canción. Para mi sorpresa no tenía ninguna, con los atributos que tiene la luna mostrar la grandeza del sol. Que todo este tiempo me he quedado a medias, que aún dando todo no puedo explicarte la magnitud de su amor. Que no era un asunto de lo que se escribe, la mejor letra es la que se vive. Y si suena bien solo es la garantía de la gracia inmensa que muestra su amor. Que no era un asunto de lo que se escribe, la mejor letra es la que se vive. Y si suena bien solo es la garantía de la gracia inmensa que muestra su amor. Para mi sorpresa no tenía ninguna, con los atributos que tiene la luna mostrar la grandeza del sol.
Que todo este tiempo me he quedado a medias, que aún dando todo no puedo explicarte la magnitud de su amor. Hablando entre amigos me preguntaron de todas las veces que había grabado cuál era mi mejor canción. Confieso que no le contesté nada, que aquella pregunta dejé guardada y se la hice a mi corazón.